De semana ideal y fresquito para ir al teatro. Les cuento las actividades que va a haber este fin de semana. Hay danza, teatro, música, las infancias de Parabienes, porque hay un montón de espectáculos infantiles. En el Centro Cultural Galatea, en Mendoza y Echeverría, el domingo 19 a las 18, el espectáculo de humor Locraso. Es la muestra del taller de clown del grupo Jopará, coordinado por Adriana Villar y Franco Greve. En el Teatro La Máscara, en Evaristo Ramírez y Nicolás Tesla, mucha danza y este fin de semana. El viernes 9, H&P Studio presentan Danzando en Sueños, con los invitados Not Crew y la Academia de Baile Génesis. El sábado 10 a las 21, la gala décimo aniversario de la Escuela de Arte Flamenco de Yadiva Ali. Y el domingo 11 a las 21, una obra de teatro que hace poquito se estrenó, Napalpí como alas de mariposas. Esta es una obra de Emil Seisnardo, también dirigida por ella. En la sala 88, en French al 800, el viernes 9, el elenco estable de stand-up de la sala estrena su nuevo espectáculo. Si nos organizamos, reímos todos, con Nelson Fernández, Tato Monzón, Pablo Segovia y otros artistas. Esto tiene modo de bar, así que mientras se divierten y se ríen, se pueden comer unas ricas empanadas y tomar un rico vinito. El sábado 10 a las 21 vuelve La Cruz de los Cruz. Esta es una obra del querido y recordado Hugo Blotar. Está realizada por el elenco infantil de la Sala 88 y dirigida también por un joven Elías del Turco. En la Casa de las Culturas, frente a la plaza, desde el 7 hasta el 14, se está desarrollando el Festival Nacional El Abrazo del Títere, organizado por el Grupo Bermejo, coordinado por Silvio Villalba. Todos los días, a las 10 y a las 15, hay funciones para las infancias. Este festival cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y hay compañías de títeres de Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro, Tucumán y del Chaco. En el Centro Cultural Ítalo-Argentino, en la avenida Chaco 1650, el sábado a las 19:30 se presenta la obra Obsesión, un pueblo con payé. Y el domingo 11, desde las 15, se va a celebrar el 15º aniversario del Centro Cultural Ítalo-Argentino. Se presentarán la escuela de rock, guiso de payasos, muchas actividades para la infancia, los talleres del Ítalo, la feria Alas para emprender y sorteos. Esta actividad es con entrada libre y gratuita dentro del barrio, en el propio centro. En el Complejo Cultural Guido Miranda, mucha música. El viernes, Héroes Líricos Pop, una noche lírica italiana, y el sábado, los de Imaguaré. En la Fábrica Cultural, otro teatro independiente, en la ciudad de Puerto Tirol, el sábado y domingo se celebra la primer feria del libro usado, que fomenta la lectura y promueve la reutilización de la obra literaria como un bien comunitario. Ahí puedes ir, vender, comprar y canjear tus libros usados. También va a haber funciones de títeres. Se podrá disfrutar El Ladrón de Zanahorias, El Pequeño Príncipe y Monchito Chámame. Sábado y domingo. En la ciudad de La Tigra, en el interior del Chaco, el 10 de noviembre a las 20, perdón, en el Centro Cultural 10 de noviembre, este sábado, Los Albornoz, Delicias de una familia argentina. Esto es una comedia de humor del grupo Damos Sala de Villa Ángela, dirigido por Gastón Pérez. En la ciudad de Charata, el sábado se presenta Proyecto Vida, que es un unipersonal de comedia y muy divertido con una de nuestras queridas actrices, Elsida Villagra. En la ciudad de Corrientes, el viernes a las 21:30, en la Sala Mariño, la cuarta temporada de Che Impro, un espectáculo de improvisación muy, muy divertido. Bueno, les cuento dónde se presenta Galatea Circus Show estos días. Todos los jueves de agosto estaremos en Corrientes. Este domingo a las 16, en Gancedo, en la Plaza Central de Gancedo, así que todo el mundo de Gancedo y alrededores puede ir a ver Galatea Circus Show, que es muy divertido. El sábado 17 en el barrio Pescadores, el domingo 18 con dos funciones en la ciudad de Castelli, el sábado 24 con Payaso Soy en la sala Septiembre de Sáenz Peña y el domingo 25 en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. El viernes 30 y el sábado 31, Pepita y Tres Pelitos en Puerto Tirol. Y el domingo 1 de septiembre, todavía con los efectos del mes de las infancias, estará Galatea Circus Show en Villa Bertet.
Toda esta información está compartida en la página del canal, así que si no alcanzaron a anotar, a captar todo lo que les conté, en la página del canal está toda la información. Hay mucho para ver, danza, teatro, música, para llevar a los chicos a ver títeres. Hay muchísima actividad este fin de semana de las artes escénicas.